Hola amantes de lo desconocido, bienvenidos a Misterios y Leyendas MKTU. En el día de hoy vas a ver este documental de Hadas y Seres Elementales. El hombre solo cree lo que ve en una actitud netamente mental, por eso siempre ha negado la posibilidad de otro tipo de vida. Lo cierto es que el ser no podría sobrevivir si esto fuese así. Existen otras corrientes de vida paralelas al humano aunque no se vean. Theophrastus Bombastus Bono Enheim fue uno de los médicos más famosos en Europa en el siglo XVI. Escribió una obra inmensa que abarca tratados médicos, alquímicos, filosóficos y teológicos incluyendo un libro. Llamado el libro de las ninfas, los silfos, los pigmeos, las salamandras y demás espíritus, publicado en 1591. Hoy, a 4 siglos de esto, todavía el hombre desconoce muchas cosas de esta corriente de vida. Trataré de dar en este documental la escala evolutiva de estos seres a los que llamamos elementales. Rudimes son los seres con menos evolución de toda la escala. Corresponden al plano astral. Miden 2,5 centímetros de altura. Carecen de inteligencia y conciencia. Trabajan en grupos de a miles, se mueven constantemente, logrando con su movimiento aumentar la frecuencia vibratoria de los vegetales. Sienten amor grupal y hacia la vida vegetal. Se alimentan de la frecuencia poder. Están en plano físico alrededor de un mes para luego ir al plano astral por 10 años. Yunaits, miden alrededor de 5 centímetros, permanecen L-ano en plano físico y 100 anos en plano astral. Trabajan en grupos y forman dentro de estos subgrupos. Tienen ya un poco de conciencia y forman parejas. En las parejas de los elementales se intercambian poder. Minutes, miden entre 1 y 2 pulgadas, viven 5 años en plano físico y luego se trasladan al plano astral por 500 años. Trabajan distintos elementos comandados por las hadas. Noumens o gnomos, viven 25 años en el plano físico y luego van al plano astral alrededor de 1000 años. Trabajan el suelo y las raíces de los árboles dándoles poder. Hacen sus casas en los troncos de los árboles. Poseen mediana inteligencia, tienen apariencia de viejitos y son muy graciosos. Los primeros tiempos que pasan en este plano lo hacen alejados del hombre, ya que no les resulta fácil adaptarse a la frecuencia que nosotros manejamos, mucho menos soportan los ruidos de las ciudades. Son muy similares en conductas a los niños ya que suelen ser muy traviesos. Elfos y duendes. Trabajan alejados del hombre, generalmente en los claros de los bosques o montañas. Guían en sus tareas a los minutes y yunaits, generan círculos de poder dentro de los cuales se trabaja. Modelan sus propios cuerpos de acuerdo al poder adquirido, y es un orgullo para ellos los grados de hermosura que van logrando, ya que esto es producto de su trabajo. Están alrededor de 500 años en plano físico, deciden cuándo volver, pero rara vez lo hacen antes de los 5000 años. En el tiempo que transcurren en el plano astral se transforman en fares o hadas, que ya pertenecen al plano mental, y que veremos más adelante en detalle. Mucho tenemos que aprender de estos seres ya que la armonía y el trabajo son su estilo de vida. Gozan cuando han realizado bien su tarea, respetan los tiempos de recreo y juegan alegremente, para luego volver al trabajo en el mismo estado. Cabe aclarar que los duendes hay muchas clases de ellos. Son esos seres diminutos que, según el folclore popular, viven entre las flores de los bosques, y no hay que confundirlos con los gnomos, porque los duendes tienen poderes mágicos como las ninfas o las hadas. El color de su piel puede variar, los hay azules, verdes y rojos, pero los más frecuentes son los que se parecen al hombre, aunque muchísimo más pequeños. Sus casas son a menudo grandes, y es muy difícil localizar dónde se encuentran sus diminutos poblados. Diminutos en cuanto al tamaño de sus viviendas, pero no en población, porque a los duendes les encanta vivir en comunidades grandes.
Si quieres buscarlos no es sencillo, pero tampoco imposible, porque al igual que las hadas o las ninfas, sienten debilidad por los niños, porque en el fondo ellos son niños, y es fácil encontrarlos si conservas esa chispa de niñez en tu interior, esa luz de inocencia y fantasía. Entonces puedes llegar a verlos y disfrutar de su compañía y sabiduría. Los duendes son seres mágicos y les gusta transmitir y enseñar su magia, pero para que ello suceda, debes ser de corazón puro y noble. Si no posees estas cualidades, no podrás verlos. Generalmente no están sujetos a las leyes materiales de nuestra existencia y a veces poseen la virtud de viajar instantáneamente a través de las dimensiones y desaparecen de repente. Debido a estas propiedades y características ha sido siempre difícil para los hombres poder ver a los elfos. Los niños poetas, los videntes, los curanderos, los magos, los alquimistas, o los que están dotados con el llamado tercer ojo y están en paz con su entorno natural, han sido quienes históricamente han tenido más oportunidades de entrar en contacto con los gnomos y demás elfos. Los relatos de estos encuentros fueron al principio transmitidos por la tradición oral. Las drogas alucinógenas o venenosas, junto con complicados rituales de iniciación y experimentación, llevan mucho tiempo siendo usadas para facilitar la comunicación con los elfos y otros seres fantásticos, pero todas las descripciones coinciden en que el principal requisito previo para poder verlos es poseer una cierta afinidad emocional. Sigamos conociendo a estos seres. Duendes domésticos, viven en el interior o en los alrededores de las casas. Eran hace siglos habitantes de zonas agrestes, boscosas y montañosas, viviendo en interior de cuevas y grutas, hasta que alguno de ellos se acercaron a hogares humanos, primero por curiosidad y luego con el único objetivo de divertirse. Se manifiestan preferentemente de noche. Tiene aproximadamente 50 centímetros de alto y son de aspecto humano. Salen de noche y les encanta divertirse a costa de los durmientes, molestándolos y asustándolos, aunque a algunos les encanta colaborar con los hombres en las tareas domésticas. Su nombre, según algunos estudiosos del tema, proviene del árabe duar, que se traduciría como el que habita o habitante. Diablillos familiares. Son unos pequeños duendecillos con aspecto de diablo que no están ligados a una casa, sino a una persona, a la que ayudan convirtiéndola en su dueño. Se encuentran vinculados a la brujería. Duendes de los dormitorios pertenecen a una extraña familia de duendes agresivos e individualistas, provocan pesadillas y eligen como sus víctimas a mujeres y niños. Los duendes son seres sobrenaturales, sin alma y de estatura menuda variable entre los 30 centímetros y el metro de altura. Tienen una actitud generalmente benévola con los seres humanos, para los que realizan trabajos domésticos o en los campos a cambio de un poco de comida. La mayoría de los duendes habitan en el bosque, teniendo como vivienda el interior de algún árbol o, incluso, en el subsuelo de la tierra, dentro de algún habitáculo o cavidad. Sus costumbres son nocturnas y poseen un carácter extremadamente susceptible que les conduce a adoptar actitudes despectivas u hostiles contra los hombres que les ofenden. Tienen habilidades tales como mimetizarse, hacerse invisibles, pasar por el ojo de la cerradura, imitar los sonidos de los animales y hacerse sentir, tocando a un ser humano con sus manos, produciéndole un escalofrío. La naturaleza de los duendes se reparte entre la del hombre y la del ángel, en partes iguales, por ello pueden moldear sus cuerpos a su antojo. Están bien provistos de poderes y talismanes para poder hacer toda clase de conjuros. En la mitología de cada región se les ha dado nombres muy distintos según el idioma, la religión o el folclore, pero generalmente se les conoce por formar parte de los seres elementales. Algunos pueden llegar a vivir hasta 500 años. Los duendes suelen ser traviesos, bromistas y descarados, casi siempre están de buen humor, aunque existen duendes de naturaleza malvada capaces de torturar incansablemente a un hombre.
En otros casos son traviesos pero no hacen daño y quienes conviven con ellos aseguran que los ven, los escuchan y hasta les sacan fotos con cámaras especiales. Los investigadores de duendes están seguros de su existencia, pero no pretenden convencer a nadie. Invitan a pensar que existe un mundo que está más allá de lo que debe o de puede explicar. No olvides que lo inexplicable existe. Objetos que cambian de lugar o desaparecen y vuelven a ser encontrados, ruidos sin explicación, mascotas tirando mordiscos al aire. Aquellas personas que estén rodeadas de tales síntomas pueden pedir ayuda a psiquiatras o detectives paranormales, o tal vez simplemente deben aceptar con resignación y alegría que conviven con duendes. Porque estos pequeños seres existen y no solo adentro de los cuentos. Liliana Chelli y Naira Lee con chapa de investigadoras del mundo elemental, formado por gnomos, duendes y hadas, y a quienes no les da nada de vergüenza confesarlo, que en realidad es un hecho que existan estas criaturas. Espero que te haya gustado este documental, desde ya les mando un gran saludo, misterios y leyendas MKTU.